Bueno, vengo a este vlog, sería un video informando sobre una posible buena noticia, porque bueno, depende de cómo lo empleen el equipo de Sol Walker. Que se acaba de anunciar hoy que al final todo el dilema que surgió con los broches y con los trajes que ya no se podían comerciar en la Cash Shop. Pues bueno, recuerdan que le había dicho que había un nuevo, una nueva persona que estaba a cargo de lo que sería el proyecto, o sea, el Sol Walker acá en la versión de Global y de TC, creo que es también. Bueno, acaba de informar que todo este cambio se había producido de manera temporal, o sea, tenía como objetivo ser un cambio temporal, sin más. O sea, no tenían en la mente de ser un cambio así permanente. Cosa que para mí, bueno, yo lo tomo con pinzas. Para mí, tal vez simplemente vieron la recepción súper negativa que tuvo lo de los broches y los trajes. Y dijeron, bueno, vamos a dar marcha atrás y digamos que fue algo temporal. Y en teorías dicen que es porque la gente TC, creo que era, sobre todo, estaba haciendo que compraba trajes o sea, con la tienda de Steam, compraba trajes o cash o broches. Y luego reclamaba la devolución. Reclamaba la devolución. Y entonces todo. Dice que excedió las expectativas de su grupo y por ende tuvieron que ver de solucionar el tema, pero hasta entonces pusieron todo de forma temporal en que no se pudiera tradear, ¿no? Tanto broches como trajes que se obtuvieran de la Cash Shop. Y que tarde o temprano lo van a terminar devolviendo a que se pueda devolver. O sea, acá lo voy a estar dejando todo lo que él dijo en el video seguramente. Está en inglés. Pero él dice básicamente que una vez resuelvan esto van a devolver. O sea, no sé si será. No sé si había dado una fecha. Creo que el 16 de febrero. Dijo que iban a devolver los trajes y los broches a tradeables de nuevo. Pero puede que haya leído mal. No sé. Igual acá dejaré todo el texto para que lo puedan leer tranquilamente. Aunque está en inglés. Y bueno, al final entonces serían buenas noticias, según tengo entendido. Porque si ya van a devolver entonces del Cash Shop los trajes y los broches, pues ya es una buena razón para quedarse en global dentro de todo. E iría bien con el video de que acabo de subir, de que al final le añadiría otro punto bueno a la versión de global, porque al final actualmente el punto más negativo era este, porque no se podían tradear los broches ni los trajes que se obtuvieran de Cash Shop. O sea, era un duro golpe para los free to play, porque y para el sí en sí cómo funciona el juego, ¿no? O sea, el juego funciona de una forma tal que es una forma de mantener el juego vivo, porque vos para qué farmeas, farmeas para obtener broches, farmeas para obtener trajes también. Que salen y todo. También los cashers, pues compran trajes, pero parece ser que lo que estaba ocurriendo es que los cashers compraban trajes y luego devolvían el dinero. O sea, le reclamaban a Steam la devolución del dinero, lo cual me parece un grave error, un grave problema que tiene al menos el servicio de compra de Steam, que se puedan devolver el dinero de algo que ya compraste acá. Porque no sé si Steam creo que deja hacer eso para juegos completos en sí que vos compres, pero para un objeto que sea de in-game, yo lo veo medio mal, la verdad. Porque suceden estas cosas, la gente al final, a la mínima que pueden, aprovechan todo para ahorrarse su dolarcito y toda la pesca. Es que si bien está caro en el juego, pero no hagas eso, hermano. Si no compras, no compras, ya está, farmea. O sea, ahora inclusive parece que van a dejar entonces que se farmee de nuevo, así que yo diría que claramente farmees para obtener de Sennai. Dentro de todo no está tan difícil obtenerlo en la versión de global, hay muchas formas de farmear de Sennai y bueno, tal vez los broches sí, pero y son medio caros, pero lo que es cosméticos en sí no está tan complicado. Y al final no es algo nada pay to win, ni mucho menos, así que. Pero bueno, entonces esa sería la noticia sin más. Que al final parece ser que toda esta pesadilla de que no se iban a poder farmear de nuevo los trajes ni los broches, al final parece ser que fue algo temporal y ya dijeron que iban a rehacer de nuevo todo y ahora sí se puede comerciar, ¿no? Nos pide disculpa el nuevo encargado, no me fijé muy bien el nombre, perdón. Ahí estará igual pareciendo también, ya lo dije el mensajito, así que bueno. Y sin más, o sea, quiero saber qué opinan de la noticia, si la ven bien, si ven que al final fue una, para mí fue una, digamos, como que se lavaron las manos del mal recibimiento que tuvo todo esto en la versión de Global y de TC, que al final dijeron no vamos a dar marcha atrás y se inventaron de que era algo temporal y de los que devolvían el dinero los que compraban, o si de verdad al final, porque a mí se me hace raro, o sea, se me hace raro el hecho de que no lo hayan informado con anterioridad, o sea, una noticia tan seria y que te puede joder mucho la fanbase y los jugadores, el no decir que es una patada, es una decisión temporal, pues yo creo que jode mucho a los jugadores y a los que hayan, por ejemplo, ha visto eso y dijeron no vamos a jugar más y no vean ahora esta noticia y digan bueno, se queden con la noticia que ya no se puede comercial y no al final no entren en el juego, ¿no? Pero bueno, en mi opinión puede que se hayan lavado un poco las manos y dieron marcha atrás visto la mala recepción de lo que querían hacer, pero me alegro de esta noticia porque la verdad es un motivo para seguir farmeando y jugando el juego, la verdad que es muy necesario honestamente, más si es un MMO. Así que bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado el video y bueno, quiero saber qué opinan de la noticia, si fue una si se dieron marcha atrás o si de verdad se habían olvidado de decir que iba a ser un cambio de 2 meses o algo así. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.